Por medio del control de calidad CC puede conseguirse, mantenerse o incluso mejorarse la calidad, meta para cualquier clase de proceso de trabajo. Uno de los puntos esenciales al hacer productos de una calidad superior es la cooperación de los empleados. Todos los trabajadores de la primera línea, ya sea en la fábrica, en la oficina o en las ventas, deben prestar su apoyo total para conseguir una gran calidad. Los círculos japoneses de CC empezaron por esta razón. La meta final de un círculo de CC es proporcionar artículos de calidad que respondan al requerimiento de los clientes. Los miembros del círculo de CC pueden actuar debidamente pensando en el cliente final. Más aún, resolver los problemas lleva un mayor entusiasmo incluso y a un compromiso con la calidad del producto. La meta del control de calidad es eliminar los defectos y producir uniformemente buenos productos. Los defectos son productos que quedan fuera de los niveles de la meta y son causados por la dispersión. Para eliminar los defectos, por lo tanto, empezamos a buscar esta dispersión ordenando nuestras estadísticas, siguiendo la forma de los instrumentos de CC que pueden ser usados por cualquiera. Como el siguiente paso es la búsqueda de la causa de los problemas, desarrollamos una clase de sistema de mejora total que puede aplicarse no solo al proceso de fabricación, sino también a diferentes departamentos del negocio. Este despliegue de CC a toda la compañía ha tenido mucho éxito. A este sistema lo llamamos control total de calidad, que significa que es de toda la compañía. Ahora, para conseguir el mejor efecto, los instrumentos de CC deben usarse en el orden correcto. Lo mismo puede decirse del control total de calidad. A no ser que el orden no sea correcto, el control total de calidad no funcionará. Permítaseme explicar cada procedimiento a su vez. La causa de los defectos puede encontrarse en varios sitios dentro de la fábrica. Por eso es difícil que sepamos exactamente dónde se producen los defectos. Lo que hacemos, por lo tanto, es conseguir que todos en la fábrica se reúnan y cambien sus opiniones sobre la causa probable. A esto lo llamamos el proceso de discusión. En la discusión de un problema es importante incorporar a todos los que puedan estar implicados. Necesitamos las opiniones de los que están en la línea de producción, tanto como los diseñadores de la máquina de producción, por ejemplo. Es muy importante tener ciertas reglas para estas discusiones. Para empezar, todos deben sentirse libres para expresar su opinión. Cualquier comentario o sugerencia debe ser totalmente bien recibido. La segunda regla es que no se deben criticar las ideas de los otros. Por muy estúpida que parezca una idea, sin embargo, no debe desafiarse o de lo contrario se echará a perder el objetivo de la reunión. La tercera regla es que no debe hacerse a nadie responsable por lo que sugiera. Si la gente siente que tiene que ser responsable de los resultados de sus ideas, esto limitará su libertad de expresión y reducirá la corriente de información. Una persona debe dirigir la reunión. La función de esta persona es animar a todos a que participen. Sin estas palabras de ánimo,
Muchos podrán asistir, pero no dirán nada. Otra persona debe actuar como secretario. En un papel grande, de modo que cualquiera en la reunión pueda verlo, el secretario escribe todas las opiniones e ideas. Esto puede provocar ideas frescas de entre los participantes. Toda la importancia de la discusión se centra en animar no solo a presentar ideas, sino también a comprometerse, fomentar entre la gente un sentido de participación. El control de calidad se basa en la contribución prestada por todos y cada uno de los empleados. Con reunir a toda esta gente en un grupo y con discutir los problemas con franqueza y libertad, se pueden tomar medidas importantes con miras a una mejora de la calidad. El siguiente paso es el análisis de los datos disponibles. Todas las compañías llevan un registro de las medidas, datos del control de calidad y resultados de las pruebas. Estos datos pueden organizarse y analizarse usando los instrumentos de CCE. Y es importante que los registros se expongan en la fábrica donde los puedan ver todos. Este gráfico, por ejemplo, muestra la proporción de defectos del 0,05%. Es una cifra baja y, como puede verse, es parte de una pauta de disminución. Todos los datos relacionados están expuestos aquí y todos pueden hacer uso de ellos. Este gráfico de Pareto muestra la causa más frecuente de los errores. Mirando estos gráficos, los empleados pueden ver los problemas y el grado de su intensidad. De esta forma, los instrumentos de CSE proporcionan una información vital, el gráfico de control, el gráfico de Pareto y el gráfico de correlación. Un gráfico de causa y efecto o un gráfico de espina de pescado puede usarse para analizar estos datos. Todo el conjunto queda claro y en muchos casos, solo por medio de estos gráficos puede encontrarse la causa de los defectos. Por medio del análisis de los datos pasados, podemos dar con una pista de la mayoría de las causas de los defectos. Entre muchas pistas que pueden encontrarse en los datos, todavía puede haber factores que son desconocidos. La contestación en estos casos es la observación, mirar realmente a lo que está pasando. Con el fin de conseguir que este proceso sea efectivo, pueden usarse dos métodos. El primero es buscar los factores que cualquier otro haya pasado por alto. Hay posibilidades de que la verdadera causa esté escondida en el sitio donde menos se esperaba. Permítaseme poner un ejemplo. Un empleado hace un estudio especial del problema de un defecto, pero por mucho que lo intentó no pudo encontrar la respuesta. Luego se dio cuenta de que todos sus datos estaban relacionados con las horas del día. Al fin resolvió el problema mirando a los datos del trabajo nocturno. Esa es una forma. El segundo método es buscar lugares donde haya dispersión. Tomemos este medidor, por ejemplo. Uno se da cuenta de que hay veces cuando muestra ligeras fluctuaciones en la presión. Esta podría ser una pista de la causa de un defecto. Por eso debemos recoger de aquí datos y analizarlos cuidadosamente. Donde quiera que haya dispersión, debe observarse con cuidado. Puede ser muy importante. Con una observación cuidadosa, podemos descubrir muchas causas de defectos. Por ejemplo, uno puede darse cuenta de que los productos que se han cargado en las planchas no se han cargado de la misma forma, una posible causa de defectos. En una fábrica de gran escala donde el proceso de producción se lleva mucho tiempo, sin embargo, puede resultar imposible una cuidadosa observación diaria. Por eso registramos el proceso en varios días.
Este es el proceso de registrar. El proceso de registrar supone reunir varias clases de registros. No es necesario que esto se haga manualmente. Podemos usar instrumentos de medición automáticos o grabadoras. Con tal de que el registro sea completo, puede revelar cosas muy importantes. Como un ejemplo, en una fábrica de acero, una plancha enrollada mostraba dispersión en el grueso. Un registro completo de planchas enteras mostraba que la dispersión venía en forma de ondas y que la longitud de las ondas era la misma que la circunferencia del rollo. Resultó que el rollo estaba ligeramente descentrado. De semejante forma, el proceso de registro puede resolver problemas especiales. Otra forma de eliminar la dispersión es cambiar las condiciones de producción y examinar los resultados. Imaginemos dos filas de gente trabajando en una línea de producción haciendo los mismos productos. Puede que se den más defectos en una línea que en la otra. Yo sugeriría que después de que todo el mundo vuelva de comer, las dos filas cambien de lado por algún tiempo. Si la proporción de defectos también cambia, entonces la respuesta debe depender claramente del error humano. Si no hay ningún cambio, entonces debe haber un problema mecánico. Paso a paso, las pruebas pueden repetirse hasta que se encuentre la respuesta. Cuando es posible, la prueba es tanto rápida como efectiva para buscar la causa del defecto. Sin embargo, en muchos sitios de trabajo, las condiciones de trabajo no pueden cambiarse por completo tan fácilmente. En la fábrica hay varias limitaciones que deben considerarse. Por eso, por ejemplo, debe haber formas de intercambiar a los empleados o la maquinaria, según las limitaciones. Si las condiciones cambian y el resultado también cambia, entonces esa puede ser la causa, y uno tiene la respuesta a su problema. Por eso vamos a mencionar los procedimientos mencionados hasta ahora. Primero, discusión. Luego, análisis de los datos. Y si todavía no se ha encontrado la respuesta, observación. Si el lugar es uno de gran escala, usar registro. Y el último recurso es probar. Este procedimiento es la ruta para resolver los problemas. El proceso que da como resultado una mejora. En resumidas cuentas, la meta del control de calidad es que cada uno rinda el 100%. Y esto se aplica no solo a los empleados de la línea de producción, sino incluso a los empleados de ventas, por ejemplo, o a los que manejan los materiales. El control de calidad se pensó para lograr este nivel del 100%. Y en Japón se adaptó para hacerlo de fácil comprensión para cada empleado, animando por lo tanto a una participación de toda la compañía. Esto es lo que queremos expresar con CTC, Control Total de Calidad. Para que CTC funcione, es esencial lo siguiente: la buena voluntad de la alta dirección de promover CTC y de animar la participación del empleado como parte de la política de la compañía. El requisito de que todos los empleados aprendan y comprendan los instrumentos de CC. Promover la cooperación para fomentar las mejoras a través de los círculos de CC. Otro punto importante es que a los círculos de CC se les deben dar incentivos para lograr el éxito. Después de todo, es muy natural que se quiera el reconocimiento por lo que uno ha logrado. Hacer algo sin que nadie lo reconozca es desalentador. Por medio de los incentivos,
un círculo que tiene éxito puede disfrutar de un sentido de victoria. Y esto explica por qué los círculos de calidad japoneses pueden hablar hasta tarde por la noche, porque las actividades de CC se vuelven un desafío, casi como un deporte. Los círculos de CC pueden presentar sus historias de éxito en las reuniones de la compañía o entre compañías. De esta forma, la gente aprende unos con otros y como un resultado natural, la calidad del producto está llamada a mejorar. CTC quiere el apoyo fuerte de la alta dirección, una comprensión de los métodos por parte de los empleados y la alegría de darle casa a un problema que existe dentro del sistema del círculo de CC. CC en toda la compañía da como resultado una constante mejora del proceso de fabricación y al mismo tiempo lleva a una reducción del costo. Con otras palabras, CTC es un beneficio completo para toda la compañía. El control de calidad se basa en una entrega de cada empleado del 100% a la calidad y se logra más rápida y eficientemente con la plena participación de los empleados en las actividades de CC. El control total de calidad, el CC de toda la compañía, es el mejor sistema de que podemos disponer hoy día.